Vicente Soler, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido, yo también bienvenido a este Museo del Bou de Burriana en el cual nos encontramos. Rafa Rivas ha tenido la gentileza de cedernos las instalaciones para realizar esta entrevista en la cual vamos a repasar tu trayectoria y sobre todo, evidentemente, el título, que no el titular me lo darás tú. El título será, pues, Vicente Soler, Año Nuevo, Vida Nueva, en el ámbito profesional. Correcto. ¿Qué tal estos días? ¿Has tenido que lidiar el COVID? Pues sí, la verdad que lo hemos tenido que lidiar y no de la mejor manera, ¿no? He escuchado mucho por ahí que la gente lo ha pasado como si nada, no he sido de esos afortunados, la verdad que está un poquito delicado de salud, pero bueno, ya recuperado y ya estamos al lío. ¿Ha salido un castado en tu caso? Sí, la verdad que muy bravo, han habido dos o tres días que han apretado mucho. Pues bueno, se lo decía, el Museo del Bou de Burriana, en el cual tenemos pues estas preciosas estatuas, esculturas, un vestido tuyo, Vicente, también, sí. Y recientemente se ha quedado también, Rafa, varios vestidos de Joselito el Gallo y el Fundón, ¿no? Se llama Fundón, donde sí, hay las espadas. Sí, el Fundón de Manolete. Y el Museo de Jerez, que si no me equivoco, estas estatuas también eran de ese Museo de Jerez. Pues en un entorno más taurino, en tu casa, empezamos esta entrevista. Muy bien. Así que, Vicente, te lo he dicho, Año Nuevo, Vida Nueva. Pues sí, así es, ¿no? La verdad que muy ilusionado, con las pilas cargadas, renovadas y sorprendido a la vez, ¿no? Creo que ha sido una decisión que le da muchas vueltas, pero que creo que llega en un momento bueno y que va a ser para bien. Lo dejamos de momento ahí, luego volveremos a este presente y futuro más inmediato, que será que te vas a vestir de plata. Pero vamos a repasar tu carrera y concretamente desde los inicios, aún no siendo profesional. Yo te recuerdo en las televisiones locales, pues muy cerquita de aquí, estamos en el mismo centro de Burriana, esto es la plaza, aquí enfrente del museo está la Plaza Mayor, y en esa misma Plaza Mayor recuerdo que se montaba como con unas vallas un círculo, o sea, un tipo un ruedo, y en el cual ahí vi yo un chavalín así rubiente con el pelo largo que cogía un capote y una muleta y era diferente a los demás. Esas, digamos, clases prácticas, no sé, ahora me explicarás lo que es, las organizaba un Ateneo Cultural de Burriana. Sí, así es, ¿no? Eso lo fundó y lo llevaba el que era apoderado de mi padre, ¿no? Rafael Ataide Rafaelillo. Y esa persona fue la culpable, ¿no? De todo esto, de que, bueno, de que empezara mis andaduras, de que llegara a tomar una alternativa, de que ahora sea banderillero y de que al final mi vida haya estado ligada al mundo del toro, ¿no? Esa persona desde muy chiquitito pues ha sido el que me ha inculcado la tauromaquia, el que me ha metido el toro en la cabeza y a la que le estoy agradecido eternamente, ¿no? Porque gracias a él pues bueno, vivo esta profesión como él me la inculcó, ¿no? Así de con esa pasión y con esa locura. Y entiendo también que tu padre habrá sido clave y fundamental, matador de toros, luego te has criado con toros en una finca que teníais en la Vall d'Uixó, o sea que entiendo que tu padre también ahora tiene sí, parte supuesto. De la culpa, ¿no? Sí, o claro, gran parte de la culpa. Es el que más, ¿no? Es el que más. La verdad que sí, ¿no? Pues mi padre, ¿qué te voy a decir? Ha sido la persona que siempre ha estado ahí, que siempre ha sido la persona que más me ha exigido, la persona que más me ha apretado, la persona que más me ha aportado, ¿no? Y la que me ha enseñado a vivir esto de la manera que se tiene que vivir, ¿no? Que es con entrega, con disciplina y al 100% por el toro. ¿En qué consistía estas clases del Ateneo? ¿Eran unas clases prácticas? Fue una escuela taurina que se montó aquí al nivel del pueblo para ver si salían otros chavales que quisieran ser toreros y lo hizo el hombre por hobby, ¿no? Pues transmitir un poco la tauromaquia a nivel del pueblo. Luego hubieron chavales que llegaron a pasar de aquí a la Escuela Taurina de Castellón y lo intentaron y bueno, otros que llegaron a ser novilleros sin caballos y todo, o sea que vino bien, pero ya te digo, luego se quedó ahí, el hombre enfermó y demás y ya se quedó parado. Fue, bueno, no precisamente esa, pero vamos, yo recuerdo aquí en Burriana bastantes profesionales del mundo del toro, desde, bueno, quizá el que yo tenga memoria, tu padre, Vicente Soler Lázaro,
como banderillero estaba Infantes también, ¿no? Sí, Infantes, Almagro, Maraya. Javiedo, Juan Vicente Maraya. Sí, han habido bastantes profesionales y bueno, de hecho ahora en activo vuelve Almagro a vestirse otra vez de plata, voy a estar yo. Y luego hay un par de chavales de aquí del pueblo que están en la escuela taurina, que uno de ellos va a debutar sin caballos en la Feria de la Magdalena, que es Juanvi, y luego el hijo de... Juanvi Sanchís, ¿no? Sí, y luego el hijo de José Vicente Almagro, del banderillero, que bueno, que la verdad que tiene muy buen aire, muy buenas formas y que está empezando el camino también. De momento, así que recuerde yo, padre e hijo, han llegado a Matador de Toros. Sí, a Matadores de Toros, sí, los únicos. Pasamos ya de ese Ateneo a la Escuela Taurina de Castellón, porque vamos, yo creo que es fundamental para todos esos profesionales que han salido en la provincia, incluso también de provincias limítrofes que se han acercado a la Escuela de Castellón, fundamental para esos chavales y sobre todo entiendo que también ha sido tu caso. Sí, bueno, yo mis inicios más tempraneros sí que fueron con la escuela, ¿no? El debut mío de en el público, con público, me lo dio la Escuela Taurina de Castellón, me lo dio Rufino. Todo vino porque el hombre se jubilaba y el hombre me había visto en los inicios, sabía que, bueno, pues que tenía alguna condición que otra y le hacía ilusión y le pidió por favor que antes de dejarse la Escuela Taurina que quería darme mi primer novillo. Y así fue, ¿no? Fue en la Puebla del Duc, una novia de Nazario Ibáñez que le corté dos orejas y un rabo. Y luego a partir de ahí pues fue ¿Eso era clase práctica? Una clase práctica, sí, una clase práctica. De hecho yo no tenía ni los 14 años, ahí no sé cómo se la apañarían, pero bueno, se echó la cosa para adelante y fue pues una bomba, ¿no? Porque la verdad que salieron las cosas, mi padre no quería que toreara, porque ese año en los estudios no andaba muy bien y no pudo pararme, ¿no? De hecho ese año maté 9 novilladas y ya pues... Ya vino todo rodado, ¿no? Vino tú sí querías. Yo sí, yo por supuesto. Ahí, en ese momento tu padre te dejó hacer. Porque sí, tengo entendido que ha sido bastante estricto, ¿no? Por sí. ser. Porque coincidiste también con él, el profesor, tu alumno en la Escuela Taurina de Castellón, y no había nada de ventajita para el hijo. No, nunca. O sea, nunca. Nunca, además, jamás ha habido ventaja, jamás ha habido palmadita. Mi padre es una persona que esto lo vive de una manera muy seria, muy, muy profesional y es muy estricto, la verdad. Yo lo reconozco que ha habido veces que incluso me llegaba a molestar, ¿no? su disciplina y su mando, pero bueno, al final te das cuenta que si no llega a ser por él y por su sacrificio y por su disciplina, pues a lo mejor no hubiera llegado donde he llegado. Digamos que iniciarías en la Escuela Taurina las novilladas ya con picadores. No, inicié las novilladas sin picadores, estuve esa temporada con la escuela y cuando llegó el invierno me apoderó el maestro Vicente Barrera y a partir de ahí me salí de la Escuela Taurina de Castellón porque no puedes pertenecer a una escuela teniendo un apoderado y bueno, creo que ha sido la época más bonita y la época soñada para cualquier chaval sin caballos, ¿no? Pues tuve el privilegio de torear en plazas como Castellón, como Valencia, como Ronda, como Dax, en Francia, todos los certámenes que habían en España. ¿Y de premios? Hecho, o sea, ¿no solo participaste? Sí, en mi casa pueden estar el 90% de los premios, de los bolsines y certámenes están todos en mi casa. O sea que me consagré como novillero puntero, como figura de los novilleros sin caballos y la verdad que fue, pues como te digo, precioso, ¿no? Y por todas las plazas cortando las orejas y entrar en esa rueda de triunfos tan bonita, ¿no? Pues la verdad que... ¿Qué premios destacamos ahí en esa etapa sin pues ahí te puedo destacar la puerta grande triunfador de la Feria de Fallas de Valencia, que corté 3 orejas, una puerta grande que me la quedo grabada para mí, que es la de Ronda, ¿no? Pues me siento un privilegiado poder haber abierto esa puerta grande. Luego, la Mesilla de Oro de Nájera, que es el certamen más importante que hay sin caballos, el Espárrago de Oro, la Rosquilla de Oro, el Garbanzo de Oro... Te diría un sinfín, ¿no? de premios que están en las vitrinas de mi casa y que se queda para mí, ¿no? En esos años te acompañaba también tu padre en la cuadrilla. Sí, al principio, el primer año cuando me apoderaba Barrera no, pero luego ya se hizo banderillero y ya... ¿Se lo dejó por ti o ya él había tomado también la decisión?
Lo de banderillero. Sí. Se lo dejó porque él tomó esa decisión. Aparte tenía lesiones de las rodillas que lo hacían padecer mucho y ya la cosa se ponía muy seria. Vino mi debut con Picadores. La primera temporada muy bonita. Castellón, Valencia, Sevilla. Un par de ferias en Francia importantes. Pero bueno, una temporada muy cuidado, ¿no? Con novilladas muy buenas en las buenas ferias. Pero luego ya vino esa segunda temporada que ya requería de... De aparte de yo estar físicamente muy bien, pues la gente de mi alrededor también, y mi padre con sus lesiones y con el miedo que pasaba, pues no estaba ya tampoco el hombre para estar delante. Porque si destacamos, la primera temporada con Caballos fue muy bonita, como te he dicho, pisando plazas de máxima categoría, muy verde, muy nuevo, pero toré Castellón, fue el triunfador de la Feria de Fallas de Valencia, luego me presenté en Sevilla el día del Corpus, el triunfador de todo el suroeste y sureste de Francia. Siguió la racha de novilleros sin picadores, la pasaste a... Sí, ¿también te acompañaba, o sea, también te, digamos, apoderaba en ese momento Vicente Barrera? No, ahí me estuvo ayudando el primer año la empresa de Castellón, Enrique Patón. Y entonces Enrique Patón, sí. Sí, y luego ya cuando terminó la temporada ya se quedó mi padre al mando mío y bueno, pues ya vino mi segunda temporada, que fue la del boom, digamos, ¿no? Llega a Madrid, mi presentación, cortó una oreja. Un año y un mes justo desde el debut, vamos. Correcto, sí, en el mes de abril, un certamen en las ventas de tres novilladas en la cual me cortó una oreja y quedó como máximo triunfador del certamen. Y bueno, pues eso ya eso catapultó mi carrera, ¿no? Porque quieras o no, cuando me acuerdo perfectamente al día siguiente volviendo de Madrid para casa, la anécdota que yo iba conduciendo mi coche con mi mozo de espadas al lado y un banderillero detrás y el teléfono no paraba de sonar, o sea, de televisiones, de radios, de clubs taurinos, de todo, ¿no? Y me acuerdo porque iba mi mozo de espadas al lado y él iba apuntando fechas y novilladas y lo que me costó llegar de Madrid a Castellón, firmamos 11 novilladas. Temporada hecha. Temporada hecha, luego... Acabé con 27 novilladas, lo que pasa que bueno, habían 30 firmadas, lo que pasa que sufrí una cornada muy fuerte en Tudela, que me dejó sentado en el banquillo 20 días y que bueno, aparte de perder novilladas, perdí también un poco el sitio, la verdad que se me puso la cosa un poco emborronada. Y bueno, así terminó mi segunda temporada de con caballos, ¿no? Pisando todos los certámenes también, ahora con caballos, no con la misma categoría que sin caballos, pero bueno, sí que anunciándome con todo tipo de encastes y con todos los hierros, digamos, toristas que hay en... Has dicho el 90% sin picadores, también ganaste algunos certámenes de novilladas. Con sí, picadores. Con picadores también, que del triunfador, ya te he dicho, de la Feria de Fallas, luego el triunfador en... del certamen ese de Madrid, y luego el máximo triunfador del todo el sur del suroeste. Sí, exacto, sí, los comentarios. Francés. ¿En qué momento te diste cuenta que era serio? Evidentemente cuando ya llegas a picadas y los triunfos en Valencia, Madrid, Castellón, etcétera, o en el sudoeste francés, ahí ya entiendo yo que verías que eso iba para adelante, o sea, que veías futuro a la profesión. Pero ¿en cuál fue el momento en el cual dijiste, ostras, a esto le veo yo que valgo? Que... Yo creo que fue el día que me pegaron la cornada en Dax. Era sin caballos aún, una novillada muy fuerte. ¿Con ese vestido? No, con ese no, con otro vestido. Era sin caballos y... Me acuerdo perfectamente, uno vio del Parralejo, que le cuajé una faena importante, me pega una cornada entrando a recibir, a matar, y yo siento que yo puedo ser torero a partir de ese momento, ¿no? Porque, bueno, me pega la cornada, me mantengo en la plaza, pego la vuelta al ruedo, sangrando por la ingle, me operan, y al día siguiente era la final, y con los puntos y recién operado, no habían pasado 24 horas, mato la final, la gano y quedo el triunfador de la Feria de Dax. Y eso fue lo que a mí me dijo que yo podía, ¿no? Que había visto sangrar mi pierna con puntos, al día siguiente había vuelto a torear y vi que esto no me había asustado, entonces eso me dio muchísima confianza. Luego ya con picadores pues era tarde, ¿no? ¿Qué te da? Pues te da mucha moral Madrid, llegar a Madrid el día de tu presentación y cortar una oreja con un pedazo de toro, pues la verdad que también te hace ver eso, que uno puede.
La decisión de tomar la alternativa, evidentemente había un bagaje bastante importante, te habías medido a muchísimos encastes, tal como nos has comentado. En Madrid te medías a toros, sí, por edad eran novillos, pero... Madrid toré tres tardes. Pero habías lidiado toros y evidentemente creo que ahí estabas con tu padre y salió la decisión de los dos. ¿Tú te veías ya con ganas para tomar la alternativa? O... Sí, salió de los dos porque ya te digo, la tercera temporada fue una temporada muy importante moralmente porque toreé mucho menos, pero notaba eso, ¿no? Notaba que mi cuerpo y mi mente quería el toro ya, ¿no? Muy preparado. Llegué a Castellón, salí por la Puerta Grande, luego... Toreamos en Buján una de cebada, me acuerdo, corte de tres orejas y quedé el triunfador de la feria. Luego en Parentís con una de Monteviejo también, otra de Jonet, otra de Miura. Y era tarde triunfo y sensaciones muy positivas. Entonces, cuando terminó la temporada, nos sentamos y dijimos, bueno, aquí lo que había que hacer de novillero está todo hecho y hay que tomar una alternativa ya. Y pues bueno, la verdad que la empresa no lo puso fácil. Y qué mejor que en mi tierra, una feria a principio de año y con la categoría de Castellón, ¿no? 3 del 3 del 2016. Así es. Abriendo cartel, o como padrino Juan José Padilla, Francisco Rivera Paquirri... Testigo. De testigo. Y bueno, y llegó el momento, muchísima ilusión. Pues sí. ¿Y cómo recuerdas ese día? ¿Qué te dijo Padilla? Pues una tarde importantísima, ¿no? La verdad que fue una sensación y unas emociones muy contradictorias, porque llega uno con la ilusión de ese día, de que todo salga redondo, de que los toros se embistan, y me sale un primer toro de alternativa que aún lo pienso y aún se me ponen los pelos de punta, ¿no? Ovación, pero... Sí, pero un toro muy complicado, un toro muy exigente, un toro que me voy a la puerta a los chiqueros con él a pararlo y se me para delante justamente. El de la alternativa. Sí, y se pone todo un poco a la contra, un toro muy reservón, muy exigente. Y bueno, cuando uno se ve ya en esa situación de que se te pasa el toro de la alternativa, no ha pasado nada en tu casa y tal, pues te vienes un poco abajo, pero luego, bueno, pues quedaba siempre... Otro. Queda otro toro, que siempre me lo han dicho. Luego tenía mi gente ahí a mi lado, que sabían que estábamos preparados y que si salía un toro embistiendo que le íbamos a formar un lío. Y bueno, pues me sobrepongo a todo eso, ¿no? Me vengo arriba y digo que pienso que ese toro estaba para mí y que había que hacerlo, y efectivamente, ¿no? Me sale una de las faenas más redondas que he tenido en la Plaza de Toros de Castellón. ¿Qué te dijo Padilla? ¿O eso se lo queda un torero? No, Padilla me dijo que tenía condiciones para funcionar en esto, que luchara, que peleara, que fuera fiel a mi profesión, que estuviera entregada al 100% para ella y que lo que yo le diera al toro, el toro me lo iba a devolver. Te dijo que tenías, bueno, que te veía a futuro, que podías, que trabajando, que podrías estar en la profesión. Quizá también él veía un torero en ti como él o como tu padre, porque también banderillabais. Sí, así fue, ¿no? Sobre todo cuando terminó, cuando le corté las dos orejas al segundo toro, ¿no? Que fue aquello, le pegué sin largas cambiadas en el tercio, le hice de toro, de todo al toro, más cosas no le cabían ya, ¿no? Sí que cuando le metí la espada recibiendo y le corté las dos orejas, me acuerdo que se acercó a las tablas y me dio un abrazo y me dijo, torero, ese es el camino, ¿no? Eso sí que me acuerdo como si fuera ahora mismo. ¿Compartiste banderillas con él? Con Padilla, pues ahora mismo me pillas, pero me parece que no. Me parece que no. Será tu día. No, no, por algo sería, porque él no querría o por alguna cosa así, porque a mí ilusión me hacía mucha. Sí que recuerdo el año siguiente con la corrida de toros de banderilleros, con Padilla y con el Fandi, que sí que no compartimos con ningún toro nadie porque el Fandi no quiso. Fandi decía que era su espectáculo y que sus toros los banderilleaba él. Esos años que recuerde estaba Vinaroz y bueno, también te fuiste a las Américas, a Perú si no me equivoco, pero luego sí que en España prácticamente era año a año, o sea, Castellón. Sí, así es, yo ese año tomo la alternativa y luego toreo en Vinaroz y luego me marcho a Perú donde cruzo el charco y la verdad que fue pues... Fue muy bonito para mí, fue una experiencia inolvidable que la recuerdo con mucho cariño. Además tuve muchísima suerte
porque llegué, toreé tres tardes y me llevé los tres escapularios, quedé triunfador, luego me volvieron a llamar y volví a viajar a Perú en diciembre, y la verdad que Perú ha sido, han sido vivencias que me quedo para mí, ¿no? Que han sido muy bonitas, muy buenas, que se cuentan por triunfos también. He acabado con 9 corridas de toros en el país vecino, y la verdad que súper contento, ¿no? Es una experiencia que me apetecía hacerla, que había escuchado hablar muy bien a unos compañeros y muy mal a otros, y que la verdad que me quedo para mí, que me aportó mucho. Y Vicente, esta pregunta es, por ejemplo, la misma empresa que te da la alternativa te pone sus toros, un toro que te facilitó el triunfo, las dos orejas en el segundo toro el día de la alternativa, te abre las puertas de su plaza, su ganadería, años después te deja fuera. No sé qué sentimientos tienes, qué sensaciones tenías. Jolín, un año me lo das, al siguiente me lo quitas, es la única oportunidad que tengo en mi casa, ese año no sé si lo harías en blanco. Sí, bueno, mucha rabia, pero a la vez estaba preparado para ello, ¿no? Porque a la vez digamos que en un principio como que les agradeces el detalle que han tenido de ponerte en la alternativa, pero claro, luego pasa eso. La verdad que ya te digo que... Porque te quedaste fuera la noche antes de presentar los carteles. Así es. Uno, la verdad que, como te digo, tengo la suerte de tener a mi padre, ¿no? Profesional de esto, matador de toros, empresario, apoderado, y siempre me lo ha dicho, ¿no? Siempre he estado preparado para el no. O sea, sí, uno hace méritos en la plaza, pero bueno, siempre me ponía de ejemplo, por ejemplo, Joselito. Y dice, sí, bueno, porque a veces pues de las novilladas me ha pasado también, ¿no? Oye, es que he cortado las orejas aquí y aquí no me han puesto, o aquí no me han repetido. Y mi padre siempre me decía lo mismo, Joselito cortó 4 orejas en Madrid y al año siguiente lo dejaron en casa sentado. A partir de ahí, imagínate, ¿no? Lo que tú has hecho en un pueblo no vale para nada. Te dejan fuera porque hay intereses o por lo que sea. En este caso, ¿me dolió mucho? Pues sí. ¿Por qué? Porque simplemente que había salido 3 veces consecutivas por la Puerta Grande de Castellón. Que sí, que es mi tierra, pero que bueno, que ahí está para verse que no hay muchos toreros que salgan 3 años seguidos en esta plaza a hombros. Pero bueno, como te digo, estaba preparado para ello y mi padre me intentó tranquilizar, y como bien has dicho, pues la noche de antes fue cuando... Yo salí a hombros mi despedida de novillero, al año siguiente con la corrida de toros de la alternativa y al año siguiente con la corrida de toros de Fuente Imbro, 3 años consecutivos saliendo a hombros. Y el cuarto, en principio estaba anunciado con la corrida de toros de Victorino, hasta la noche de la impresión de carteles, que a última hora me quedo fuera y entra otro compañero mío. ¿Qué ganaderías lidiaste esos años? ¿La alternativa con García Jiménez? García Jiménez. La otra con la de Fuente Imbro y la última que toré en Castellón, la de Adolfo Martín. En un principio bastantes garantías con esas primeras. Triunfo, sí. Y la tarde de Adolfo creo que tampoco salió tan mal. No, la tarde de Adolfo fue una lástima pinchar los dos toros, ¿no? Yo creo que mucha gente me lo dice, que si no hubiera pinchado esos dos toros no estaría ahora vistiéndome de plata, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas vienen como vienen, que uno, pues sí, si a lo mejor te pones a pensarlo, pues igual, tal vez, le hubiera cortado 3 orejas a la correa de toros, me hubiera cambiado algo. Pero bueno, yo creo que el destino de cada uno está escrito, que las cosas vienen así porque tienen que venir, y ahora mismo estoy muy contento y muy ilusionado con la nueva etapa que voy a empezar, ¿no?, este mismo año. Tengo un vídeo que te lo voy a pasar, lo vamos a poner en el minuto 10, a ver si entra. Bueno, feliz, ¿no?, de estar aquí rodeado de mi gente y con un día inolvidable, disfrutando mucho. ¿Alguna sensación particular? Bueno, felicidad, ¿no?, y muchas ganas de que salga ya el primer toro y empezar el lío. Bueno, he soñado en bordar el toreo, ¿no?, en esta plaza tan bonita, y creo que va a ser un sueño que se va a hacer realidad. En la entrevista se te ve ilusionado, escasos días, o sea, pocos días de tu alternativa. Evidentemente, la ilusión, si vas a tomar una alternativa, hay muchísima ilusión, y hablas en vistas de futuro, de que te gustaría estar 20 años, etcétera, en tu profesión. Llegados a este punto, llegados a tomar la decisión que has tomado, entre esa ilusión y el resultado en la situación en la que nos encontramos ahora mismo,
le guardas rencor al toro, a la profesión, al sistema. ¿Es frustrante también? No, para nada, al revés. O sea, yo al toro solo le puedo estar agradecido, ¿no? Yo creo que el toro me ha dado a mí en la vida lo poco mucho que tengo, sobre todo lo que tengo, que es mi educación, ¿no? Yo creo que he sido un privilegiado, que he podido disfrutar de él, que me lo ha dado todo, que me ha dado los días más felices de mi vida, los más tristes, los más amargos, los de más dolor, los más bonitos. Y se lo voy a tener agradecido toda la vida y voy a seguir agradeciéndoselo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque voy a seguir viviendo de él, o sea, y para él. Es verdad que hasta que he tomado esta decisión ha pasado un año, que me he tirado un año que no he querido saber nada, absolutamente nada de los toros, no entrenaba, no veía, no entraba en las webs, no veía Canal Plus Toros, no quería saber nada. He tirado un año sabático completamente. Y que desde el mes de octubre que me decidí a hacerme banderillero y volver a reengancharme, pues estoy como un niño cuando estrena zapatillas nuevas, ¿no? La verdad que me sorprende incluso, porque no esperaba cogérmelo con tanta ansia, con tantas ganas, y la verdad que me veo con la ilusión por las nubes, con ganas de vestirme de plata y empezar a hacer paseillos y que la gente me vuelva a ver disfrutar, ¿no? Que al final lo que me he dado cuenta es que lo que no puedo es vivir sin el toro, ¿no? Entonces, como te digo, voy a estar siempre agradecido a él y no le voy a guardar rencor jamás en la vida. Ahora te pregunto por ello, pero te pongo dos ejemplos. Paco Ureña y Emilio de Justos. Y Emilio de Justo, hasta los 10 años como matador de toro, no han llegado arriba. ¿Quizás has tirado la toalla muy pronto o lo tienes bien pensado cuál es el motivo? No, tirar la toalla jamás en la vida, o sea... No, pero me refiero, no un... de cambiar... Sí, no, soy una persona que los que me conocen saben que lo que no me gusta es perder el tiempo, soy una persona que me gusta ser muy realista, que saber cuando he tenido un error lo reconozco, o sea, y yo sé que estoy en un momento que por mis circunstancias y por mi manera de ser no soy capaz de esperar 10 años en el banquillo sentado y esperando mi momento. Soy una persona que me gusta vivir el día a día, que me gusta aprovechar el tiempo y creo que mi momento y mi tiempo y mi juventud es para aprovecharla y de qué manera, que siguiendo con el mundo del toro, pero esta vez de plata, o sea, es porque me lo ha pedido más el cuerpo que por ninguna otra cosa, porque veo que 10 años parado, peleando por lo mío, van a ser muy duros. Soy una persona que si no tengo metas y cosas a corto plazo, me cuesta mucho seguir enganchado con algo, ¿no? Entonces, es lo que me hacía falta. Me hacía falta un año desconectado sin saber nada para darme cuenta que lo que necesito es el toro y de qué manera mejor, pues, que vistiéndome de banderillero. La temporada empieza ya. No sé si Castellón puede que sea ya la primera vez que te vistas de plata o tienes ya cosas previstas en este, digamos, presente o futuro más cercano. Sí, bueno, la temporada, como bien dices, empieza ya. Sí que puedo adelantar que voy a torear las dos tardes que da la Escuela Taurina de Castellón, las dos novillas sin caballo las voy a torear, o sea que mi debut como banderillero está muy cerquita ya. Y... ¿Entiendo que con los alumnos de la escuela o...? No lo sé, eso no sé cómo eso lo organiza la escuela, no sé cómo caerá, pero bueno, lo que sí que aseguro que voy a torear la feria, que voy a torear dos tardes y que voy a estar disfrutando de mi profesión, pues desde ya, ¿no? La temporada, pues muy ilusionante, cosas hechas las hay. Pendientes, otras tantas. Adelantar, bueno, ninguna. Adelantar, no se puede adelantar ninguna porque basta que hablemos para que luego no se acabe cuadrando. Pero bueno, ya te digo que va a ser una temporada bonita, ilusionante y que si Dios quiere, pues me voy a vestir de torero bastante. Supongo que siendo matador banderillero, alguna ventaja respecto a otros profesionales vas a poder tener, que estén en el momento de entrar ahora mismo. Sí, bueno, yo creo que... Sobre todo para mí, ¿no? De cara a la gente o de cara a los toreros, pues bueno, cada uno tiene su gente, sus amistades y bueno, pues está complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que me da a mí es una gran tranquilidad de cara a mí, de cara a que pues si hay que mañana matar una corrida de toros, la voy a matar porque no me pilla nada de nuevo, ¿no? El capote, pues los toreros
estamos con el capote todos los días y con los palos, pues tengo la suerte de que toda mi carrera he banderillado, me habré podido dejar 5 o 6 toros en toda mi carrera sin banderillear, así que es una cosa que aparte siempre se me ha dado con mucha facilidad, que lo tengo fácil y ya te digo que creo que me voy a sentir muy a gusto en la plaza y lo vamos a comprobar ya muy pronto. Hemos hablado del porqué de este presente, futuro más cercano y a largo plazo, ¿qué objetivos tiene Vicente Soler como banderillero? Colocarme con una figura del toreo y pisar todas las plazas del mundo. La verdad que vengo para quedarme, que vengo con mucha ilusión y que creo que tengo condiciones y juventud, ¿no?, para pelear por colocarme con una figura del toreo y ser un banderillero de ferias y ojalá que sea pronto. Pues Vicente Soler, te deseamos la mayor de las suertes del mundo. La decisión está clara y es clarísima, la que has tomado. Así que bueno, que esperamos verte desde con estas cámaras de Juan Enrique Torralba en todas esas plazas que has dicho. De momento te veremos en Madalena, entre semana, las dos novilladas de la escuela. Y lo dicho, la mayor de las suertes en esta nueva andadura. Pues muchísimas gracias a vosotros por compartir este ratito y por dar a conocer a la gente que aún no lo sabía, que cambiamos el oro por la plata y que muy prontito vamos a estar en las plazas vestido de banderillero. Y ya pues agradeciéndole también la gentileza que ha tenido Rafa, como hemos dicho en un inicio, de prestarnos estas instalaciones del Museo del Bou de Burriana, que todavía no está abierto al público, si no me equivoco. No, todavía, creo que en septiembre van a inaugurarlo. En septiembre tienen que arreglar un poquitín y traer más cosas, ya hemos dicho todo lo que hay, el Museo de Jerez está íntegro aquí, el fundón y los vestidos de Joselito, bueno, el fundón de Manolete y los vestidos de Joselito el Gallo, y más cosas que van a venir. El toro, si no me equivoco, está arriba, ese famoso toro de partido resina que Rafa exhibió desde estos bajos precisamente, ¿no? Donde estamos ahora mismo. Lo exhibió a las calles de Burriana. Y que bueno, que Soler, Vicente, muchísima suerte y este museo, en septiembre nos dicen que abren las puertas, hay que visitarlo.